la digitalización es el primer paso. El segundo paso, esto significa tener un informe y una estadística real del movimiento y la fabricación de todo aquello que es alimento derivado de la carne. Esto significa de que podemos tal vez, no tal vez, seguramente, llegar a tener un sistema de trazabilidad que nos permita saber la inocuidad, la higiene y fundamentalmente todo aquello que significa saber de dónde proviene y cómo fue elaborado un producto que consumimos los cordobeses en este caso, ¿no?